Bueno, la terminal de ómnibus, que es una de las terminales más importantes que tiene el sur, tiene problemas económicos, es decir, no es rentable en este momento para aquellos que tienen el servicio en este momento presentando como el ETON. Nosotros desde la Comisión de Servicios Públicos venimos trabajando porque hay que hacer el llamado a una nueva concesión. Y estamos de acuerdo con el Ejecutivo Municipal de que hay que buscar el oferente que no solamente maneje lo que hoy es la terminal, sino brindarle otro tipo de posibilidades para que sea atractivo. Esto es un mercado, un negocio, y por lo tanto hoy la terminal como está dando déficit. Falta todavía una gran cantidad de transporte para llegar al número deseado. Se le puede brindar otro tipo de servicios a esta licitación, que tendría que ser por muchos años, aquel oferente que quiera estar de todo el país, que pueda venir a instalarse con hotelería, otro rubro, otro mercado que acompañe al servicio de la terminal. Así que nosotros estamos de acuerdo de que esto tiene que hacerse pronto, porque es un déficit para el municipio, pero la realidad es que tampoco nos encuentran los oferentes necesarios. El municipio insistía con el cobro de una tasa de embarque. ¿Ustedes también la comparten esto? Sí, bueno, todo lo que sea recaudación está bien. Lo que pasa es que esto ocurrió que se quiso hacer y las empresas se fueron de la ciudad porque en otras ciudades no se hacen. El mantenimiento de un edificio como el que tenemos hoy en Neuquén es muy caro, hoy los números nos dan, pero la única posibilidad que hay es llevarla a una licitación, a un privado que la pueda manejar y que pueda brindarse otros servicios, como dije yo, en un espacio abierto que hay, de que ellos puedan manejarse con otro tipo de rubros que no es solamente la terminal. Yo creo que en días más se tiene que llamar a hacer un licitado. Se ha estado buscando los referentes, pero aparentemente no es atractivo y por hoy como la terminal.